¿Cómo están, mis amigos? A todos los que nos están viendo ya en este momento, les damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio que se llama Domingo con Frijoles. Así es, un espacio que sin duda cambiará los domingos como hasta este momento los tenías. Saludamos con mucho gusto a los peques que nos están viendo en este momento, niños, niñas, por supuesto a los papis que también nos están sintonizando. Te invitamos a ti, que si tienes algún sobrino, algún a tu hijo, por allá, no sé, a tu primito, para que lo acerques a la pantalla a través de la transmisión en vivo. Vamos a estar, pues, sobre todo ofreciendo un espacio en el cual ellos se puedan divertir y, por supuesto, también tú, papá, mamá y demás, puedas pues supervisar el contenido que te vamos a ofrecer a partir de este domingo y, por supuesto, todos los domingos que son ya casi finalizando este mes de enero. Me presento rápidamente. Mi nombre es el Payaso Frijolito del Show, acá de la ciudad de Tehuacán. Y, por supuesto, déjame invitarte a que te quedes con nosotros. Llama a los niños junto a la pantalla, al monitor, quizá de tu tablet, de tu celular, de tu computadora, y que juntos hagamos de este domingo un mundo completamente mágico. El día de hoy va a estar con nosotros nuestro amigo, el payaso Juanito, acá de la ciudad de Tehuacán, así que te invitamos para que te quedes con nosotros y, por supuesto, disfrutes de las sorpresas, de la diversión, de la magia, en fin, muchísimas cosas que vas a tener a partir de este momento acá desde tu programa que se llama Domingo con Frijoles. Regreso, mis amigos, seguimos en esta transmisión en vivo. Recuerda que estamos a través de la plataforma de Grupo En Tiempo Noticias. Agradecemos, por supuesto, a este medio de comunicación acá desde la ciudad de Tehuacán, que nos brinda este espacio para que tú allá en casita pues estés con nosotros y, por supuesto, lo hagas de una manera bastante sana, bastante familiar, un humor que te vamos a traer y, sobre todo, para que conozcas a estos personajes que están propiamente en nuestro municipio y que, por supuesto, día a día alegran el corazón de los niños y de los no tan niños. Pero bueno, tenemos ya en el estudio acá nuestro amigo Juanito. Juanito, bienvenido el día de hoy acá con nosotros, por favor. Pues bueno, siéntete en la manera más abierta de poder expresar pues todo aquello que lo haces pues en tus shows, en tus presentaciones que realizas al público. También sé que por allá eres muy bueno en el tema del maquillaje infantil y demás, pero bueno, te damos la bienvenida, Juanito, a este estudio. No, pues muchas gracias por la invitación, es un placer estar contigo también. Y pues un saludo a todos los que nos ven a través de Facebook. Muchas gracias otra vez por la invitación y pues aquí estamos. Claro que sí. Juanito, déjame comentarte a la gente que nos está viendo en este momento. Es un payaso acá propiamente de la ciudad de Tehuacán, o al menos que radica acá, y que lo hace aproximadamente ya desde 11 años. 11 años llevando sonrisas a todos los pequeños y sobre todo haciéndolo de una manera muy especial. Cuéntanos, Juanito, pues sobre todo cómo es que a lo largo de estos 11 años pues te ha tratado la vida y te ha tratado este municipio tan bello que es Tehuacán. Pues la verdad, pues hay como todo, ¿no? Hay altas, hay bajas, pero pues siempre con la sonrisa como debe de ser. Pues eso nos caracteriza a nosotros los payasos. Y pues aquí estamos echándole ganas, trabajando día a día, tratando de aprender un poquito más, igual ensayando para que pues lo que les ofrezcamos sea de calidad y sea un buen servicio que les agrade a todo el público. Un tema importante, porque recuerda que este programa, además de nutrir el tiempo de los pequeños, también es un programa propiamente para payasos. Para gente que nos está viendo que se dedica a este mundo infantil, llámese desde maquillaje infantil, llámese desde pues todos los que se dedican a hacer propiamente de las fiestas. Y es que déjame comentarte que nosotros, o al menos lo personal, como lo menciona Juanito, nos preparamos para poder hacerte sonreír allá afuera en nuestro espectáculo, en nuestro show. No es nada más gente que porque quiere ganarse unos pesos o quiere, pues por allá en determinado momento, pues decir, como luego dicen, pura leperada. Pues no. Sí, nosotros como payasos nos tenemos que preparar. Hay congresos, hay talleres que propiamente no son a veces aquí en la ciudad de Tehuacán. Y lo hemos visto, Juanito. A veces hay que sufrirle. Hay que irnos hasta la Ciudad de México, hay que irnos hasta Puebla para que podamos tomar, y no son tan baratos, ¿eh? Así es que no. Cuéntanos de eso, Juanito. Tú como persona, tu personaje, ¿cómo se prepara para estar allá afuera con todos los niños? Pues sí, pues un tanto es en conferencias, allá en congresos de payasos, lo que es en Puebla, aquí en la ciudad de Tehuacán, que sí. Llegan muy pocas veces los maestros del arte escénico del payaso.
y a veces tenemos que viajar, por ejemplo, a México o a otros lugares, pero es el chiste es prepararse y estar al 100 y con toda la actitud también, pues estar preparándonos día a día y meterle lo que es la modernidad de las personas, claro, y todo eso. Entonces, no sé si te has dado cuenta que los niños de ahora ya no son como antes, la verdad, o sea, no me refiero en el sentido de que sean más feos o sean más bonitos o cosas como esas, no, el sentido de que con la tecnología que hay ahora, Juanito, sí, ahora como por ejemplo esta plataforma que nos está dando la opción de expresarnos, los niños son un poco más, no sé cuál sea la palabra, como más duros, sí, para reírse, sinceramente, sí. Para reírse, entonces uno tiene que estar actualizado en ese sentido para poder ofrecerte un espectáculo que ya no sea el típico payaso que llegue a poner a bailar a los niños, ¿no? Sí. Entonces, uno como payaso tiene que ir creando estrategias, ir creando pues un mundo diferente para que tú ahí en casa disfrutes y sobre todo lo hagas con la seguridad que contratas a un payaso que realmente pues va a hacer su chamba y no va a ridiculizar a la gente, que es en ocasiones muchos de los payasos que hacen, pero bueno, ojalá y la gente que nos esté viendo en este momento, y gracias a la gente que nos está escribiendo, por cierto, ya estamos viendo los comentarios, las reacciones y demás, muchísimas gracias, más tarde estaremos leyéndolos si nos da tiempo, y si no, estaremos contestando en los comentarios con todo lo que nos está pasando en este momento. Pero bueno, Juanito, 11 años, sin duda te han pasado muchísimas historias, sí, en los eventos. Pues no sé, cuéntanos, ¿hasta dónde es lo más que has llegado en el sentido de estar exponiendo tu show? Y sobre todo te haya pasado, no sé, quizá algo interesante que digas tú, me quedo con esto y sin duda es una de las mejores cosas que me ha pasado hasta ahora en mi trabajo. Sí, pues nosotros hemos viajado, bueno, trabajado pues todo el... lo que es hasta Guajuapan, lo más lejos, diríamos, sí, que nos han contratado de aquí para Guajuapan, es lo más lejos que nos han contratado ya, y hemos estado en ocasiones en otros estados, por ejemplo, en Pachuca, y pues allá también nos contratan, pero de aquí, nacional, de Tehuacán para allá, pues ya hemos trabajado, sí, hasta Guajuapan, lo que es hasta Huautla, hace unos meses, sí, estuvimos con unos compañeros, entonces, pues es lo más lejos que hemos llegado, por ahora, pues, queremos llegar más lejos, pero pues esperemos que con el tiempo se dé, ¿no? Y sí, pues ahora sí que nos ha gustado pues todas las reacciones de todo el público. La verdad es un público, a veces son públicos difíciles, claro, a veces llegas y la gente no se quiere divertir, a veces tienen problemas, como decimos, y pues esa es nuestra chamba, a sacar sonrisas a como dé lugar o tratar de hacerlo. A veces también no entendemos los problemas que tiene la gente, pero nosotros tenemos que pues tratar de hacerlos olvidar en ese momento, por lo menos una hora, que disfruten el evento y que disfruten la fiesta, por lo menos, ya de ahí, pues, ahora sí que la gente ya ahí decide lo que quiera hacer después. Así es, señores. De eso se trata. Nosotros, pues, lo que más me ha gustado, pues, también es un poco de que la gente a veces se transmite un poquito, claro, de energía, cuando ve que les gusta tu trabajo, te felicitan, los niños te abrazan, se acercan contigo, a veces te regalan dulces, son detalles que a lo mejor son pequeños, pero que te llenan mucho, ¿no? Por supuesto. Entonces, a veces es lo que más te satisface de un público que la verdad siente que sientes que le agradó tu show o le gustó todo lo que hiciste, entonces es lo que más te llena como payaso y te motiva a seguir adelante. Así es, señores, cuando vayan a una fiesta ríanse, déjense llevar por el momento, olvídense que le deben a Coppel, que le deben a Electra, que tienen la tanda con la vecina, no, señores, váyanse a divertir, porque recuerden que la risa es aire y si no se ríen, el aire se va acumulando. Y luego busca por dónde salir, así es que ríanse, señores, ¿sale? Cuando vayan a una fiesta, despéjense completamente de sus problemas, y si hay un payaso, pues ríanse, total, al final de cuentas lo está pagando el de la fiesta, ustedes ríanse, ¿no? Pero bueno, hablando de Huautla, Juanito, déjame comentarte que tuve la oportunidad de estar este fin de semana, sí, por allá en el Nido de las Águilas, ¿verdad? Como se dice. Y un evento muy padre, le trabajamos a una señora de 30 años de edad. Un tema que en lo personal, yo que soy un poquito más de show infantil, sí, pues sí te cuesta, sí como que no es tan fácil trabajar para ese tipo de público un poco más adulto, pero lo hicimos y al final de cuenta pues nos estuvimos divirtiendo bastante. ¿Te parece si vamos a ver esta cápsula de esta señora, o más bien de esta señorita, porque en realidad está un bastante joven todavía, de Guadalupe allá en Huautla, y regresamos rápidamente? Sale, vamos a ver este pequeño fragmento de video, esa pequeña cápsula, cómo nos divertimos y nos pasamos allá en Huautla de Jiménez. Espérame, acabo de ver a alguien que no está aplaudiendo. ¿Qué dije que iba a hacer? ¿Le iba a dar qué? ¡Beso! Y todos dicen, beso, 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 beso.
caso de... ¿Por qué no aplaudes, Chato? Estoy grabando. ¿Me estás grabando? ¿Eh? ¿Usted quiere beso? lo sé, soy irresistible, licenciada. Perdón que te lo pregunte, ¿señor o señorita? Señorita. ¿Señorita? Mucho gusto. Frijolito el show, pero le puedes decir papi, mi rey, bombón. Como tú gustes, ¿sale? Licenciada, ¿alguna vez te han dicho que eres muy bonita? ¿No? Si te lo dicen, no le creas. Hola, princesa. ¿Cuántos años tienes, princesa? 4 años. ¡Ay, 4 años! ¿Con quién veniste, princesa? ¿Con tu mamá o con tu papá? Con mi papá. ¡Ándale! Vamos a ver, ándale, tú también te vas a caer. Vamos a ver este lado. ¡Ay, mira! ¡Hola, príncipe! ¡Chócalas, príncipe! ¡Eso! ¿Cómo te llamas, príncipe? Julio. ¡Julio! Tienes tu voz un poco muy grande, muy grave. Amiguito, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes, príncipe? 5 años. ¡5 años! ¿Veniste con tu mamá o con tu papá? Con mi mamá. Parece que está en el baño, el Julio. Muy bueno, es parte de lo que nos llevamos hasta la ciudad de Huautla. No sé si es ciudad. Bueno, al municipio de Huautla de Jiménez, allá en Oaxaca. Oaxaca es muy hermoso, Benito. Sí. ¿Ha tenido la oportunidad de estar por allá, por Oaxaca? Sí, exactamente. Pues igual hace unos meses te comentaba ya Ah, que estuviste también en Huautla, ¿verdad? Allá y pues sí, la verdad está muy bonito, ¿eh? Todo el paisaje, todo lo que es el clima. Todo por allá, pues es muy verdecito y ahí anduvimos caminando, claro, corriendo como se pudo. Pero sí, está muy bonito, la verdad, es otro clima diferente. Otro clima otro totalmente igual, diferente. Con las personas igual muy amables, la verdad nos recibieron muy bien. Y pues estamos agradecidos con las personas de allá. Son bastante cálidas, bastante hogareñas, sí. Las señoras y los señores en general, todos allá. Pero bueno, agradecemos a nuestra amiga Guadalupe por la invitación. Y pues bueno, nos la pasamos muy bien allá en este maravilloso estado vecino que es Oaxaca. Pero bueno, seguimos acá. Recuerda que estás en tu programa Domingo con Frijoles. El día de hoy nuestro invitado, el payaso Juanito. Si nos están escribiendo y demás, estamos leyendo sus comentarios. Solamente vamos un poco rápido por la cuestión de tiempo, pero más al rato estaremos leyendo, o si no, en su defecto, contestando los mensajes a través de esta red social que es Facebook. Y una vez más agradecemos a los amigos de Grupo en Tiempo Comunicaciones que nos permiten el espacio para estar compartiendo y para estar charlando, sobre todo charlando con estos personajes que usted en casa conoce, que son de nariz roja, que son los payasos, que sobre todo son unos seres no comunes e importantes, sobre todo para llevar la alegría o la alegría más bien a cualquier hogar, ¿sale? Pero bueno, Juanito, seguimos platicando de ti, sin duda, al menos yo que soy un payaso que tiene muy poquito tiempo de hacer este arte. Me intriga saber, por ejemplo, pues las incógnitas que hay detrás de tantos años de trabajo. Cuéntanos más respecto a tu personaje. Yo te he visto en muchas facetas como tu payaso. De repente te veo que te vistes, por ejemplo, de trampa, que te vistes que tienes varios maquillajes, ese tema de la barbita y demás. ¿Cómo es que nace tu personaje, Juanito? Bueno, pues de hecho es de estar ahí en todo el día maquillándose ahí, sí. Nada más viendo igual lo que es la actualidad, ¿no? Vemos, claro, a los chavos. Ahora sí que, bueno, en lo personal pues no tiene nada que ver con un payaso, ¿no? Sí. Simplemente es por gusto propio nada más y pues ya ves que por querer llamar la atención, claro, del público, simplemente es eso. Pero sí, pues nosotros nos maquillamos en todas las formas. De hecho, mi personaje mío, siento que lo mío es el maquillaje trampa. ¿Y el trampa? No sé, tal vez por la socialización que tiene, la historia que lleva. Entonces siento que es más como mi personaje, la, claro, verdad. Yo así como que un payaso, diríamos, tal como todos los payasos de colores y todo eso, casi no es lo mío, pero, claro, sí lo tengo que hacer por gusto del público, la verdad. Por supuesto. Pues la gente prefiere un payaso que dice, no, pues es payaso por los colores, ¿no? Claro. Es lo que nos identifica. Entonces, pues sí, nosotros estamos tratando de maquillarnos al lo que les guste a la gente. Se vaya adaptando, colores, ¿no? Sí, lo que se vaya adaptando. A veces también por las prisas, ya nada más nos hacemos algo sencillo, sí, 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 rápido, ¿no?
Pero sí, nosotros, bueno, mi estilo personal es el trampa. Ya de ahí me gusta un poquito más el cara blanca, es un poquito más limpio, sí. Llama más la atención de todos los pequeñitos. Y ya de ahí, pues, es lo básico, con lo que salimos al día, ¿no? Pero perfecto. A las personas que nos están viendo y que no sepan qué es un payaso trampa, un payaso cara blanca, un Augusto y demás, no se preocupen. Vamos a estar yendo o retroalimentando un poco más con esta información. Ahorita, por cuestión de tiempos, como les mencionaba, tal vez no les mencionamos muy profundamente, pero vamos a estar compartiendo cápsulas del por qué se maquilla un payaso así, de dónde viene el payaso, qué es un payaso, y por supuesto esto con la finalidad de que tú en casa, usted señor, señora, joven, señorita y niños, pues entiendan un poquito más el concepto como tal de este personaje, y por supuesto cada vez que contraten a uno lo hagan con la seguridad y con el conocimiento sobre todo de saber qué es lo que van a llevar a su fiesta, sí. Y para que pues en el día de mañana pues no se arrepientan de haber pues al final de cuentas invertido en un payaso que pues realmente no vale la pena. Pero bueno, hace rato estabas hablando, Juanito, respecto a tu maquillaje y demás. Y es cierto, hay veces, bueno, en lo personal, que voy a fiestas y eso, a veces no da tiempo de maquillarse. No da tiempo. Personas que nos están viendo, no es tan fácil ponerse todo esto que estás viendo. Además de que, como mencionamos, yo, mi maquillaje no es tan difícil, es un poco sencillo. Nada más es blanco, rojo y ya se acabó. Pero así nada más me llevo fácil unos 35, 40 minutos maquillando. Porque recuerda, esto no es pintura, es maquillaje, ¿sale? No es, o sea, entonces para que también la gente... Pues vamos a culturizar a la gente también para que... Porque de repente dice, oye, es que es tu pintura, que no es que... No, es maquillaje, ¿sale? Como el de las señoras, así, bueno, maquillaje, ¿sale? Pero en otra versión, ¿no? Pero en otra versión, por supuesto. Pero bueno, sobre todo, como ya lo mencionabas también, por supuesto, la gente conoce mucho al típico payaso de colores. Sí. Los zapatos así enormes, de todo exagerado, que realmente es la esencia del payaso. Sí, exactamente. Pero, pues bueno, en lo personal, por ejemplo, tú y yo, pues no manejamos, como que rompemos esa regla. Sí, ¿no? En lo personal, yo me he visto así por la referencia hacia mi persona, detrás del quien está de este maquillaje, y también hacia un payaso que fue quien me originó, por decirlo de algún modo, y me gustó bastante el concepto. Pero bueno, vámonos, estamos hablando demasiado. Esto es lo que parte de lo que uno como payaso pues tiene que manejar dentro de esta versatilidad de no solamente ser un payaso para niños. Muchas veces nos contratan para como en mi caso, gente de 30, de 40, o para una boda, para unos 15 años, y tienes que adaptarte al público porque al final de cuenta para eso te preparas. Sí. Entonces, pues bueno, pero parte de eso. Y además, hablando de fiestas, Juanito, no sé si te ha pasado, a mí, en lo personal, me han pasado algunas cosas muy extrañas. Creo que también a ti, en estos 11 años, sí. Pues ha habido, yo creo que más de una vez, pues algo que te haya pasado, algo chusco, algo, no sé, algún accidente, te has caído, algo. Platícanos de eso, Juanito, también para que podamos entrar en este contexto, y para los payasos que nos están viendo también, por supuesto, también que nos están comentando y demás, muchísimas gracias, y por supuesto, quédate con nosotros porque vamos a seguir hablando de muchas más cosas. Platícanos de eso, Juanito. Sí, pues es que nos han pasado accidentes de todo, ¿no? Como cosas buenas, como cosas malas. Sí. A veces, bueno, en una ocasión estuvimos trabajando con un compañero y en una fiesta, pues como decimos, no sabemos la gente, no sabemos claro. Si tienen problemas o no, a veces pues los típicos borrachos, ¿no? En este caso estábamos trabajando con un compañero, pero sin querer pues un señor iba pasando claro. Y nosotros pues como se estaba atraviese, pues nosotros quisimos tratar de decirle algo para que ya no pasara, ajá, ¿no? Ajá. Pero en este caso la reacción fue diferente, pues le dijimos, no, pues mira que el señor acá. Y como ya estaba un poquito subido de alcohol, sí. Se molestó y no vas a creer, pero que nos avienta la cerveza, sí. ¿Así la botella? Sí, la botella como tal. E iba directamente a mí porque ajá. Fui yo el que le dijo, pero simplemente pues por inercia yo creo me claro. Volteé, entonces le pegó a mi compañero que estaba subido en una silla ajá. Y se le reventó ahí. Entonces pues eso fue lo que nos pasó. En ese momento pues nos quedamos como paniqueados, ¿no? Sí, quieras sí, o no, sí. Pues sí te paniqueas, no sabes cómo decir o cómo defenderte. O qué hacer en esos casos, ¿no? Simplemente, pues, tratar de parar el show, controlar a la gente, y pues, ahora sí que discretamente. Claro. Tratar de olvidar lo que pasó y seguir en el show. Y pues, ahora sí que ya en ese caso, pues,
los familiares de aquel señor, pues ya le llamaron la atención, lo pusieron en su lugar, pero igual, pues ese en el momento, pues ya se te olvida todo lo claro, que vas claro. a presentar, ¿no? A veces son cosas que nos pasan o nos suelen pasar, y cosas más graves, ¿no? Por ejemplo, que a veces te quieren pegar, o los perros, sí. a veces que los perros se te avientan. Sí, y todo sí. eso. De, fíjate, hablando de perros, tengo un de hecho tengo grabado un video, creo, de una vez que fui a Cuapan, a la Junta Auxiliar de Santa María Cuapan. Y sí, o sea, desde que llegamos estábamos trabajando y estaba el perro echado, pero pues como no se movía ni nada, sí. pues nos confiamos, pasamos por ahí. Pasé una vez y como que me ladró, ¿no? Y ya nada más le dije, tranquilo, incluso hice un chiste por allá, ¿no? Ay, mira, ya estarán a los perros, todavía no es su turno y cosas como esas. Ya no le hice caso, seguí. Entonces una de esas, no sé cómo, estaba haciendo un efecto. Lanzo, no me acuerdo qué objeto era, lanzo un objeto, entonces yo alzo mi cara y cuando en eso se me avienta el perro. Y yo sentí que me mordió, pero pues obviamente en el show la gente se estaba muriendo de risa porque me había mordido el perro, pero yo dije, pues no fue nada, no pasó nada. Terminando el show me reviso el pantalón, y tú crees, tenía roto el pantalón, no me di cuenta en qué momento me rompió el pantalón, y sí me había mordido, pero ya fue hasta que terminé el show. Ahora sí, como dice, cuando te enfrías, ya te das cuenta del dolor y todo, y sí está un poco grave, pero sí, cosas como esas te suelen pasar en los eventos. Una vez se me olvidó la bocina. En un evento, yo tengo dos bocinas, una, los que saben de tecnología y demás, una es activa y una es pasiva, o sea, una sí puedes conectarle todo, ya llámese memorias y todo, y la otra no, la otra nada más se retroalimenta de la activa. Entonces, según yo, iba a llevar nada más una bocina a ese evento, pero eché la bocina pasiva, entonces pues no puedes conectarle prácticamente nada a esa bocina, entonces ay, me ves sufriendo ahí, tuve que, y lo bueno que fue acá en Tehuacán, porque si no hubiera sido lejos, no, pues yo no sé qué hubiera, sí, oye, entonces cosas como esas te pasan seguidos en los eventos. Igual, no sé si allá el público que nos está viendo hayan visto alguna anécdota con algún payaso que hayan contratado o que estuvieran en un show y demás, pues cuéntenlo en esta plataforma, en esta transmisión en vivo a través de Grupo en Tiempo Comunicaciones, o llámanos también, por supuesto, si gustas hacerlo, 38-3-46-30, para que juntos hagamos esta retroalimentación. Pero bueno, vámonos. ¿Te gustan los cuentos, Juanito? Sí. ¿Los cuentos? Sí. ¿Qué cuentos te sabes? Pues el cuento típico de la primaria, sí, sí, ¿no? Sí. Que Paco el Chato, que Caperucita Roja, sí. Vámonos con esa sección que se llama Cuentacuentos y regresamos porque estamos el día de hoy en eso que se llama Domingo con Frijoles y nuestro invitado del día de hoy, el payaso Juanito. Buenas. ¿Qué tal? Esto es Cuentacuentos con tu amigo Frijolito. El día de hoy contaremos la historia de los tres cerditos y el lobo feroz. En pleno bosque vivían tres cerditos, los cuales eran hermanos. Jugaban de una manera bastante tranquila y divertida. Sin embargo, les acechaba un peligro: el temible lobo feroz. Un día, el cerdito mayor les dijo y les hizo una propuesta a sus hermanos. ¿Y si construimos una casa donde podamos sentirnos seguros de las amenazas de ese lobo? Los hermanos estuvieron de acuerdo. Cada uno construyó su propia casita. El más pequeño decidió hacerla de paja, ya que esta era muy blanda y se podía sujetar con facilidad. De esta manera no necesitaba esforzarse demasiado y además podría terminar pronto e irse a jugar. El hermano mediano hizo su casa de madera, pues había demasiados troncos por los alrededores, y así terminaría de manera muy rápida y también podría irse a jugar. A diferencia de sus hermanos, el cerdito mayor decidió construir una casa con ladrillos. Como recompensa, tendría una casa mucho más fuerte y resistente. De esta manera, estaría a salvo del lobo e incluso podría ponerle una chimenea donde asaría las bellotas y, por supuesto, un buen caldo de zanahoria. Cuando las tres casitas estuvieron terminadas, los cerditos cantaron y bailaron felices, pues ya no tendrían que preocuparse nunca más por las amenazas del temible lobo feroz. Sin embargo, al poco rato apareció el temible lobo. Se dirigió a la casa del cerdito más pequeño. Después de mucho gritar y batallar con la puerta para poder entrar, sin conseguirlo, se apartó y comenzó a soplar la casa.
sopló con todas sus fuerzas hasta que la casita de paja se vino abajo. El cerdito pequeño tuvo que salir corriendo para protegerse en la casa de su hermano mediano. El lobo lo persiguió hasta la otra casita. Una vez más, el lobo arremetió contra la puerta para intentar entrar. Al ver que no podía, se alejó furioso y comenzó a soplar con todas sus fuerzas. Cayeron como si fueran palillos. Los cerditos salieron corriendo disparados hacia la casa de su hermano mayor. Con un hambre atroz, el lobo persiguió a los cerditos hasta la casa de ladrillos. Intentando abrir y no conseguirlo, se alejó y el lobo comenzó a soplar. Sopló y sopló y sopló una y otra vez. Pero a diferencia de las casitas anteriores, la casa de ladrillos era muy resistente y no consiguió derribarla. Entonces vio la chimenea y se le ocurrió entrar por ahí. El lobo trepó por la chimenea y comenzó a descender, pero el cerdito mayor se percató y echó leña al caldero donde se estaban haciendo una deliciosa sopa de nabos. El lobo fue a parar al caldero de agua caliente y salió disparado de un solo brinco y no paró hasta llegar al lago. Los cerditos nunca más lo volvieron a ver. Esta fue la historia de los tres cerditos y el lobo feroz. Regresamos con nuestro invitado del día de hoy. A ver, uno de Pepito sale para empezar a calentar motores. Ok, llega la maestra de Pepito y le dice: a ver, Pepito, dígame quién fue Juana de Arco. Y dice Pepito: era una drogadicta, maestra. Dice: oye, ¿de dónde sacas eso? No, es que yo leí en el libro que decía que murió por heroína. Ahora otro chiste. Estaban dos amigos y dice: oye, supe que te casaste. Dice: sí. Oye, ¿y cómo te ha ido? No, pues la verdad, pues no me puedo quejar. Dice: oye, supongo que te está yendo muy bien. No, no me puedo quejar porque aquí viene mi esposa al lado. Bueno, cuatro personas que estaban en una fábrica, ¿no? Era lo que era un ciego, un sordo, un mudo, no, era un ciego, un sordo, un calvo y un cojo. Entonces estaba el sordo, ¿no? Y dice: oye, escucho pasos. Y dice el ciego: vamos a ver. Y dice el calvo, dice: ¿y si nos agarran de las greñas? Y dice el cojo: pues corremos. Ahí está parte de estos chistes que nos contó nuestro amigo Juanito, parte de pues la improvisación. Lo pusimos a improvisar un rato, la verdad es que no sé ustedes allá en casita cómo se la estén pasando, pero acá en el estudio pues estamos un poco fuera de lo común haciendo estas grabaciones y por supuesto haciéndola de manera pues en vivo. Así es que te invitamos a que si nos estás comentando y por allá no te contestamos de repente, no te preocupes, o sea, tranquilo, por cuestión de tiempo también no nos están dejando comentar allá nuestro productor, también hay que decirle. Pero bueno, vamos a estar mandando un saludo bien grande a la gente a través de vía inbox o también por supuesto comentando los mismos comentarios, vale la redundancia, para que también tú estés al pendiente de todo esto. Recuerda que estás en esto que se llama Domingo con Frijoles. Y pues bueno, nuestro invitado del día de hoy, el payaso Juanito. Payaso Juanito, pues coméntanos un poquito de tu espectáculo para todos aquellos que están interesados, por supuesto. Me imagino que nos están viendo algunos que quizá ya hayan visto trabajar y quienes no, pues también para que lo hagan y conozcan pues las diferentes vertientes, las diferentes formas en que trabaja un payaso. Así es. Y por supuesto, pues lo hagan en el próximo evento que tengan. Sí, bueno, nosotros, yo trabajo lo que es un show completamente familiar, tanto para niños, tanto como para jóvenes y para adultos. Manejamos lo que es un poquito de animación, concursos, todo lo que ustedes se ven en su show, magia chusca, o a veces malabares, o lo que llame la atención del público. Trabajamos desde baby shower, fiestas infantiles, cumpleaños, presentaciones, bodas, lo que son despedidas de soltera,
Y pues todo lo que usted necesite, nosotros vamos y lo hacemos. Aunque no sepamos, ahí vemos qué inventamos, pero de qué sale, sale ese evento. Perfecto, teléfono, Juanito, para los aquellos que se quieran comunicar. Sí, para, bueno, los que gusten contratar nuestros servicios, en el 238-109-7009 o en el 238-169-98. Así es, ahí que ya nos mandan, lo sabes, un WhatsApp, nos una llamada o nos mandan un mensaje y nosotros le regresamos la llamada. Cotización sin compromiso. Cotización sin compromiso, nos ajustamos al presupuesto, y pues siempre y cuando sea aquí en la ciudad de Tehuacán, ya si es fuera, genera un costo adicional dependiendo del lugar. Claro, por supuesto. Comentándote, los teléfonos están apareciendo en este momento acá abajo de la pantalla, por si es que no alcanzaste a anotarlo, aquí van a estar apareciendo, de nuestro amigo payaso Juanito. Y pues bueno, Juanito, es un gusto compartir siempre pues con los compañeros acá de Tehuacán. Te comento en lo personal, servidor, que no es, o que no nació realmente aquí en la ciudad de Tehuacán. Tengo muy poco tiempo, aproximadamente unos 6 años acá en Tehuacán, de hacer el payaso como 2 y medio más o menos, pero bueno, siempre conociendo personas nuevas. El payaso Juanito, desde que inicié, bueno, no desde que inicié, tiene muy poco realmente en que hemos estado pues conviviendo un poquito más. Él me ha echado la mano por allá en el maquillaje infantil y demás, pero bueno. Parte de esto, te invitamos también a que si tú nos estás viendo en este momento y quisieras ver a un personaje, quisieras ver quizá, no sé, algún mago, algún artista dentro de la ciudad y que quisieras que esté con nosotros aquí en ese programa, te invitamos a que lo escribas o que lo etiquetes para que de esta manera nosotros nos pongamos en contacto con ellos y también pues estemos al pendiente de todo esto que se está llevando a cabo en nuestra ciudad de Tehuacán. Así que Juanito, no sé, algo más que desees agregar a la gente que nos está viendo en este momento. Pues un saludo a todos, gracias por escucharnos, por vernos, y pues para los que quieran seguirnos también en nuestras redes sociales como Payaso Juanito, en Instagram, en Facebook, si gustan buscarnos en YouTube también nos pueden buscar. Sí. No nos van a encontrar, pero nos pueden buscar. Nos pueden. Sale. Nos despedimos, señores. Muchísimas gracias. Esto es en domingo, más bien domingo, y así voy a decir, en domingo con cosas como esas. No, domingo con frijoles. Ese es tu programa para ti. Recuerda, vamos a estar haciéndolo cada 8 días. Cada 8 días te esperamos dentro de 8 días. para que nos riamos un poco, para que sacamos pues todo lo que tengamos que sacar. Así es que recuerda, es más como una charla entre artistas. Entre artistas acá de la ciudad de Tehuacán. Y por supuesto, más tarde estaremos al pendiente de los comentarios que nos hiciste para que los contestemos todos, ¿sale? Muchísimas gracias, Juanito, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo en esto que es Domingo con Frijoles. Mm-hmm.